la capital del Perú. Un país de grandes contrastes: selva, sierra, costa. Esteban, como tantos otros niños de la sierra, soñaba con conocer la capital. Eso es Lima. 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 La palabra le sonaba a hueco. Recordó. Su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían millones de personas. La bestia con millones de cabezas. Que daba, iba internándose dentro de la bestia. Miró la ciudad. Edificios de muchos pisos. Los autos. La infinidad de gentes. Algunas como él. Otras no como él. La gente se movía, se agitaba. Unos iban en una dirección, otros en otra. Con cariño, a Polvos Azules, San Luis, La Victoria. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y los hechos, la meta, el horizonte, había sido fijado en los 10 años. El 10 años lo hacía sentirse seguro y confiado, pero solo hasta cierto punto. Atisbando dentro de la bestia, supo que Lima era muy grande. Lima. Su tío había salido 2 meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa. Una casa. ¿En qué sitio será? Le había preguntado a su madre. Ella tampoco sabía. El auto los dejó al pie de un cerro. Casas junto al cerro. Casas a mitad del cerro. Casas en la cumbre del cerro. El cerro del Agustino. La choza que su tío había levantado no estaba en San Isidro, ni Miraflores, ni Chorrillos. Habían subido, y una vez arriba, Esteban contempló a la bestia de los millones de cabezas. La cosa se extendía y desparramaba cubriendo la tierra de casas, calles, techos, edificios, más allá de lo que su vista podía alcanzar. Entonces Esteban había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo, o tan abajo quizá, que había pensado que estaba en el barrio de junto al cielo. Ya, hijito, cuídate mucho de los carros y la gente. Chao, hijo. Diez años lo hacían sentirse seguro y confiado. Pero 10 años no era todo. Esteban se sentía incompleto aún. Quizás si cuando tuviera 12. Quizás si cuando llegara a los 15. Quizá ahora mismo. El billete llevaba el 10 por ambos lados y en eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el 10 en su rostro y en su conciencia.
seas malo. De aquí del cerro. Ah, ¿del Agustino? Sí. Ah. Sí, Lima es muy grande, demasiado grande. Hay un lugar que se llama Callao. Allí llegan buques de otros países. Hay lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas. Nosotros viviremos en el cerro del Agustino. Esteban. No tengo casa. Caray, no tengo. ¿En dónde vives? En el mercado, cuido frutas. ¿Tú cómo te llamas? Esteban, ¿y tú? Ah, yo me llamo Pedro. ¿Te juego ya? Ya. El juego había terminado. Esteban no tenía nada que hacer junto a la habilidad de Pedro. Las bolas al bolsillo y los pies sobre el cemento gris de la acera. ¿A dónde ahora? Empezaron a caminar juntos. Por fin había encontrado a alguien como él. Parecía, por lo visto, que en la ciudad había seres humanos. Esteban se sentía más a gusto en compañía de Pedro que estando solo. Dieron algunas vueltas. Más y más edificios. Más y más gente. Más y más autos en las calles. Y el billete azul seguía en el bolsillo. Esteban lo recordó. ¡Mira lo que me encontré! ¡Caray! Exclamó Pedro y lo tomó examinándolo al detalle. ¿Dónde lo encontraste? Junto a la pista, cerca del cerro, explicó Esteban. Pedro se concentró un rato y luego preguntó. ¿Qué piensas hacer, Esteban? No sé, guardarlo, seguro. Caray, yo con 10 intis haría negocio. Palabra que sí. Hizo un gesto impreciso que podía revelar a un mismo tiempo muchísimas cosas. Una total despreocupación por el asunto. Los negocios. O una gran abundancia de posibilidades y perspectivas. Oye, ¿tú eres de Lima? Esteban se ruborizó. No, no era de Lima, era de Tarma, y había llegado ayer. Ah, ¿de Tarma? Sí, Tarma. Vaya. No, él no había crecido al pie de las paredes grises, ni jugaba sobre el cemento áspero e indiferente. Nada de eso, en sus 10 años, salvo lo de ese día. ¿Quieres entrar en un negocio conmigo? ¿Qué clase de negocios? Ay, ¿podía tener mañana otro billete así igualito? Claro, por supuesto. ¿Otro y otro y otro y más billetes y más y más? Compadre, negocios hay muchos. Podríamos comprar 10 cintas de periódico, chistes, revistas y podríamos venderlo en Lima. Ah, y también podríamos hacer un negocio grande, compadre. Y también podríamos ganar 5 intis más. ¿5 intis más? Claro, compadre. 2.50 para ti, 2.50 para mí. Ya. ¿Qué te parece, causa? Ya pues.
Vas a ver qué fácil es vender revistas, Esteban. Las ponemos en cualquier sitio. La gente las ve y listo, las compra para sus hijos. Y si queremos, nos ponemos a gritar en la calle el nombre de las revistas y así vienen más rápido. Ya vas a ver qué bueno es hacer negocio. Esteban empezó a perder el temor y llegó a la conclusión de que seguía siendo el centro de todo. La bestia de los esas no era tan espantosa como había soñado, y ya no le importaba estar siempre aquí o allá, o en el centro mismo, en el ombligo mismo de la bestia. Esteban ya no se sentía solo. Qué lejos había quedado Taro. Qué lejos había quedado todo lo que hasta hace unos días había sido habitual para él. Yo te voy a enseñar dónde vamos a comprar las revistas. Ya. Yeah. Nos encontramos aquí más tarde. ¿Ya? Ya, yeah, chao. Chao. Esteban, es mejor que no digas nada a nadie de esto, ni a tu mamá ni a tu tío, ¿ya? No les diré nada a nadie. Chao. Chao. Chao.